En pantalla, el hasta ahora único detenido, formalizado y principal sospechoso por el acceso no autorizado al sistema de gobierno digital, mismo donde se almacenan las claves únicas de todos los ciudadanos. Después de una investigación realizada en conjunto con policías extranjeras, la PDI lo detuvo ayer en Limache. Logran detectar esta vulnerabilidad que ha cometido y está hoy día siendo investigado por la Fiscalía. Tenía una empresa dedicada a eso y asesoría, por lo tanto tenía altos conocimientos en el área. Llegar a tener evidencias muy sustantivas para detener a una persona y para acreditar que esa persona ingresó a gobierno digital demuestra la capacidad que tenemos para enfrentar este tipo de delito. Rastreando la dirección IP del computador donde accedió a la plataforma del gobierno, la policía dio con su dirección. Su familia incluso se sorprendió por las habilidades del informático. Es mío, tranquilo, no es como para lo que me está diciendo. No tenía idea que era eso, que era, le pegaba a la informática, no tenía idea. Pentesting, así se denomina la actividad que de manera profesional ejercía el ingeniero informático de 26 años. Pentesting es una práctica de análisis y evaluación de seguridad que se realiza aplicando técnicas de ataque sobre sistemas o plataformas de una empresa con la finalidad de detectar vulnerabilidades para luego poder informarlas y obviamente generar acciones de remediación y prevención contra las mismas. Por su perfil fue contratado en esta empresa de origen suizo. El director comercial asegura no verlo desde marzo cuando iniciaba la pandemia. Aunque seguía en funciones y de teletrabajo, se desmarcan de las presuntas acciones ilícitas de uno de sus colaboradores. En este caso no se trata de un trabajo, un mandato de nuestra compañía hacia el colaborador. Lo que haga el colaborador en su tiempo libre y las investigaciones que él desarrolle están fuera de nuestro ámbito. La defensa alega que el ingeniero tomó las credenciales de un grupo de Telegram y con ellas logró entrar a la plataforma de gobierno digital, pero no habría descargado ni publicado los archivos. Para el Ministerio Público existen pruebas suficientes que lo incriminan, porque dos archivos vinculados a su IP están publicados en esta cuenta de Twitter de hackers, que además plantean una nueva amenaza. Es evidente que él ingresa, descarga estos dos archivos porque esos mismos archivos, bajo la hora y la dirección IP, son los que se publican a través de terceros el día 9 de octubre. Y accede a un sistema de información del cual no tiene autorización. El dolo a su respecto se hace evidente, magistrado. Efectivamente, la libertad del imputado hoy día constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que, por lo tanto, corresponde al efecto decretar la medida cautelar a su respecto de prisión preventiva. La investigación durará 180 días, mismo tiempo en el que se verá si Bastián Mulhauser se mantiene como el único sospechoso o no del hackeo a gobierno digital, donde las autoridades insisten en que no hay una vulneración de las claves únicas.